Señoras y señores, bienvenidos a una cápsula más de Buscando la Flor, tu cápsula favorita. Nos encontramos en el hermoso municipio de Jalpa de Méndez porque aquí estamos buscando también la flor de la jícara. Agradecemos, por supuesto, al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez por las facilidades otorgadas y el apoyo para la realización de este hermoso proyecto que busca realzar la cultura, la tradición y la algarabía de la feria, la algarabía de nuestra gente y de nuestras tradiciones. Agradecemos también a estas hermosas instalaciones donde nos encontramos, es el Salón Gran Hacienda. Cuando pueden, dense una vuelta, visítennos y miren que este es un lugar espectacular para pasar estos calorones que nos están asediando últimamente en el estado de Tabasco, aquí en Jalpa de Méndez, Salón de Eventos Gran Hacienda. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores porque sin ellos esto no sería posible. Y bueno, vamos a comenzar porque tenemos hoy nada más y nada menos que a la representante de la ranchería Hermenegildo Galeana. ¡Bravo! Ella es Gloria. Gloria, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Alegre, feliz, contenta. Eso es importante, que estés alegre y estés feliz. Oye, Gloria, el fin de estas cápsulas es que la gente te conozca. Y la gente quiere saber de ti. Y para comenzar, queremos saber cómo te enteras tú que este año eres la representante de la ranchería Hermenegildo Galeana. Pues, fue de que habían fotos ya mías filtradas de que era como que un aspirante. Una posible candidata. Ajá, una posible candidata. Pero yo tenía miedo. Y esa noche que yo comencé a ver mis fotos y todo lo que decía la gente, entonces yo le decía a mi mamá, mamá, sí quiero ser, pero tengo miedo que mi papá me diga que no, por la escuela, claro. Por esto. Y estaba estudiando lenguas extranjeras. Entonces, pues salía de mi carrera y me iba hacia la otra universidad. Entonces mi papá me decía, tienes que checar tu tiempo, tienes que ver si tienes tiempo. Y pues yo tenía... Los tiempos son importantísimos para que no te sobrecargues. Sí, yo tenía miedo en esa parte que mi papá me dijera, no, Gloria, no. Ay, Dios mío, papá de Gloria. Ya una vez... Le había yo dicho, papi, yo quiero ser embajadora. Y me dice mi papá, pero si ya eres, porque era de señorita San Marco en el año pasado. Me dijo, ya eres, me dice, ya, confórmate con eso. Estate quieta, ¿no? Estate quieta. Y ya fue que le dije, papá, es que yo quiero ser flor de la jícara, papá. Le digo, yo quiero ser un aspirante. Ya, sin filtro, quiero ser la flor de la jícara. Quiero ser, le digo. Y ya me dijo, papá, ay, dices, es que eso es mucho relajo, Gloria. Y ya, cuando vi mi foto le dije, mamá, mamá, le digo, me subieron a Facebook. Y le digo, ¿tú me darías permiso? Y me dijo, mamá, yo siempre quise ser embajadora, pero tu abuelita no me dejó. Ah. Y dice, por mí vas a tener todo el apoyo, me dice. Vamos a hacer un certamen, mamá. Exacto. Flor de la jícara, para que todas las que no pudieron ser, puedan ser. La verdad. Y entonces mi mamá le tiró una indirecta a mi papá esa noche. Ahí va. ¿Qué le dijo? A ver, cuéntame. Le dijo... es que mi hermanita le preguntó, mamá, dice, ¿y le van a dar permiso a Gloria? Y le dijo, y mi mamá, mi mamá le dijo, cállate, le decía a mi mamá. No me metas en estos apuros ahorita. Mi mamá decía que se callara por mi papá. Entonces, mi mamá dijo, ay, dice, yo cuando estaba como Gloria, dice, yo quería ser flor de la jícara, me iban a visitar y todo, dice, y no, mi mamá nos dice, no me dejó, mi papá siempre decía que sí. Pero mi mamá dijo que no sé qué, porque mi abuelita siempre ha sido una persona como que muy resguardada. Entonces dice mi mamá, yo quisiera con toda el alma que Gloria sea embajadora. Y mi papá lo escuchó y se hizo el dormido. No escuchó nada. Algo como que no escuchó nada. Se hizo el dormido y ya todos se durmieron. Y yo ya estaba en mi cuarto ya. Llorando y triste. No, pues yo estaba así como que emocionada, pero a la vez nerviosa. Y una amiga me escribió y me dijo, oye, dice, Miki es la encargada de buscar la aspirante. La flor. De buscar la aspirante, dice, y pues, queremos decirte a ti, dice, no sé si tú tengas la oportunidad, dice, de recibirnos en tu casa. Ándale, ya, de pedirte de pedir permiso con formal, tus papás. ¿No? Ajá. Y le dije, le contesté, le puse, buenas noches, le puse. La verdad, le digo, sí quiero ser representante, quiero ser portavoz de mi ranchería, pero tengo miedo de que ustedes vengan y mi papá diga que no. O sea, tengo miedo al uno. Ajá, y delante de todos, exactamente, ¿no? Entonces le digo, la verdad, le digo, siento que este año no es el mío, le digo. Mejor para el otro me busca. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Llegaron a tu casa? Sí, llegaron a mi casa. Al día siguiente estaba en la universidad.
Y le digo a un amigo, oye, ¿me compartes datos? Y me dice, claro. Y me entra una llamada de mi mamá. Y me dice, Gloria, ¿qué crees? Le digo, sí, dime, mami. Le digo, ya voy a la casa. Y me dice, te vinieron a ver que quieren que seas flor de la jícara. Bueno, aspirante a flor de la jícara. Y representante digo, de la ranchería Hermenegildo Galeano. Ajá, así mamá, es. Le digo, es que sí quiero, pero tengo miedo de mi papá. Y me dice, ya le dijimos a tu papá, ya hablamos con tu papá. Le digo, ¿y qué dijo? Y me dice, dijo que sí. ¡Ah! Y yo, ¡qué emoción! Yo estaba llorando en la central. En la central te dieron, sí, la noticia prácticamente. Estaba llorando, yo le lloraba a mi amigo. Yo le lloraba a mi amigo y le digo, no lo puedo creer, mi papá dijo sí. Mi sueño cumplido. Llegas a tu casa y llego, ¿qué pasa? Mi casa y no había nadie y había un primo. Me dice, Gloria, había un montón de carros aquí en la casa. Y yo, ¿cómo? ¿Y qué dijeron? A ver, cuéntame tú, cuéntame todo. Y me dice, no, pues yo creo que ya dijeron tus papás de que sí. Y yo, ¿de verdad? Bueno. Sí, sí. Y ya el día siguiente, pues ya vi que me mandaron un mensaje, me agregaron a un grupo. Y yo dije, ya, ya. O sea, ya real, estoy adentro. Es real, estoy adentro, soy ya la representante. Sí, y ya en una de esas, pues ya mi mamá llegó y habló conmigo y me dijo, Gloria, dice, pues ya dijimos de un sí. Y pero tú estás segura y todo, claro, eso. Claro. Claro que sí. Y ya fue que ese día hablé con mi papá por teléfono porque mi papá estaba trabajando. Entonces le dije, papá, ¿de verdad me vas a apoyar? O sea, no, no quiero que me dejes y que luego me digas, claro, no, no tienes permiso a esto. Por supuesto. Ajá. Y me dijo mi papá, no, dice, pues todo mi apoyo lo tendrás. Pero eso sí me dice, tienes que culminar y tienes que cumplir con tus cosas, con tus con nada tu universidad. De dejar nada de lado por el certamen. Exactamente. ¡Bravo! Los papás de Gloria, gracias. Sí. Gracias de verdad por darle la oportunidad de vivir un sueño y de que tu mami pueda ver de que tú estás cumpliendo, quizá sí. Eso que ella no pudo cumplir lo va a ver a través de ti mí. Y por supuesto que lo estás disfrutando, sí, la verdad, lo estás sí. Viviendo con todo el amor, con todo el cariño, para que en este certamen todo se viva en unión familiar, Gloria. Sí, la verdad. ¿Y sí. Qué te dijo la comunidad? ¿Qué te dicen tus compañeros de la escuela? Pues, en mi carrera no somos mucho, pero... ¿Qué estás estudiando? Licenciada en genómica. Ellos me dicen de que ellos están conmigo, la verdad sí me están apoyando, lo pongo a cortar papelito cada vez que puede. <Muy bien. risa> Y ya sí me están apoyando, la verdad, de ellos. Mi familia pues me dice de que sí puedo, de que ya había tenido como que más o menos una experiencia así el año pasado. Y ya me dice, no, tú sí puedes, pues Gloria, ya. Tú puedes. Pues ya estás en el certamen Flor de la Jícara 2024 y estamos sí. Con todo, con el apoyo de la comunidad, de los compañeros familia. De la escuela y, por supuesto, mi familia. De tu familia, así es. Oye, y hablando de tu familia, ¿cómo es tu dinámica familiar un dominguito? Dices, bueno, yo les ayudo a cocinar aquí a mi mami, o de plano dices, yo con la cocina mejor no me meto. ¿Tienes alguna comida favorita? Sí, tengo una comida favorita, es el horneado de cerdo y la qué barbacoa. Rico. ¿Y te gusta cocinar? Sí, más o menos. Más o menitos. Sí, sí, pero sí le sé. Eso, lo importante es que le sepas y la actitud sí, de querer ayudar cuando sí. Se está cocinando. Por ahí dicen sí. Que cuando veas que hay trabajo, pues que te acerques. Que te acerques. Así es, hay que acercarse, sí. Aunque uno no sea experto en esas cosas, pero con la actitud, con decir, a ver, yo voy cuando menos a picar la cebolla y el tomate. Aunque llores. Aunque yo llore, pero bueno, cuando menos que se vea la disponibilidad. Sí. Gloria, la verdad que eres una chica muy alegre, gracias. Muy bonita, con mucha actitud. Gracias. Estoy completamente segura que estás disfrutando este camino hacia la Flor de la Jícara 2024. Cuéntanos un poquito más, ¿cuál es el color de tu porra? ¿Cuáles son tus redes sociales de embajadora? Mi color de la porra es el color morado. Mis redes sociales personales, aparezco en Facebook como Aide Vargas y en Instagram como Let Glory. ¿Y tienes alguna red social oficial de embajadora? Sí, ¿cuál es? En Facebook está Aide Vargas 2024 y en Instagram Aide Vargas Izquierdo 2024. ¿Eres Gloria Aidez? Sí, ah, bueno, Gloria Aidez. Okay, ahí para que la gente no se me confunda. ¿Cómo sí. Que le dicen Gloria y tus redes son Aidez? Entonces, sí. ¿Te gusta que te digan Aidez? Sí. ¿Más que Gloria? Pues me gustan los dos. Ah, bueno, perfecto. Sí. Bueno, pues entonces Gloria Aidez. Así Gloria te vamos Aidez. A decir de ahorita en adelante. Oye, Gloria Aidez, de los tres eventos que vienen, ay. Imposición de bandas, desfile de carros alegóricos y la gran noche de elección, ¿cuál estás esperando más y por qué?
Los carros alegóricos. ¡Ay, bravo! ¿Te gusta bailar? Sí. Ya te imagino con esa gran sonrisa allá arriba de ese carro alegórico y desbaratándote. ¿Sí te gusta bailar? Sí, sí, me gusta bailar demasiado. ¿Sí? ¿Eres una chica que sale en las noches, buenas tardes, a bailar con tus amigos? Pues no me dejan salir. Ah, perfecto. No me dejan salir a fiestas, menos de noche. Y si voy, pues tiene que ser a casa de un familiar. Uh-huh. Y ¿pero ya. ¿Qué tal en esas fiestas familiares? ¡Ay! Agarro la pista. Me desbarato. Esto quiero ver el día de los carros alegóricos. Sí, estoy segura de que lo voy a hacer. Así es, Gloria. Sí. Oye, Gloria, la verdad que qué gustazo platicar contigo. Eres una niña muy simpática. Hermenegildo Galeana, este año estás muy bien representado. Elegiste muy bien a tu representante en la persona de Gloria Aidet Vargas, ¿verdad? Sí. Representante de la ranchería Hermenegildo Galeana. ¡Eso! ¡Bravo! Oye, Gloria, y por último, ¿por qué quieres ser Flor de la Jícara? Quiero ser Flor de la Jícara, pues más que nada, pues para contarle mi experiencia a las personas de cómo fue esta etapa, desde un principio hasta el final, y poder llevar el orgullo y los capaces que podemos hacer hasta cumplir esta meta. Porque... ¿Algún mensaje que le quieras dar a las niñas que como tú sueñan desde chiquita representar a la ranchería Hermenegildo Galeana? Que no se rindan, que los sueños sí se cumplen. Así es. Bueno, pues, Gloria, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana calurosísima aquí de con hecho. Nosotros, con la familia Wow TV, para que la gente conozca un poquito más de ti, conecten contigo y se unan a la porra color... morada. Ahí está, la porra color morada en todos los eventos. Invita a la gente, por favor, a que te acompañen, se unan a tu porra en todos los eventos de Preferia y Feria. Los invito a la imposición de banda este sábado 11 de mayo, en el panorámico de la deportiva. También los invito a los carros alegóricos que van a ser aquí en nuestro municipio, obviamente de Jalpa de Méndez, y a la gran noche de elección. Ahí está, para que se unan a la porra color morado de la ranchería Hermenegildo Galeana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer un ratitito de tu tiempo, de este tiempo tan ajetreado que traen cuando son embajadoras. Pues las chicas estudian, se dividen entre su familia, el estudio y la responsabilidad de su embajaduría. La verdad es que es de admirarse todo este trabajo que traen consigo y con todos los coordinadores también, porque son parte muy importante de su formación. Gloria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que te vaya muy bien de parte de toda la familia de Wow TV. Te deseamos el mayor de los éxitos. Que te diviertas muchísimo, vívelo, gózalo y que te quede esta experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Julie Madrigal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una cápsula más de Buscando la Flor de la Jícara. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.